Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de un vlog conmigo. Este año me he propuesto subir vídeo cada semana y como esta semana tengo que hacer muchísimas entregas en la universidad, he decidido hacer un vlog porque, bueno, así podría subir vídeo y a lo mejor he pensado que os interesa ver lo que hago un día porque al fin y al cabo estoy estudiando diseño de moda, así que todo lo que hago es más o menos un DIY. Ahora mismo son las 5:40 de la mañana. Normalmente me levanto a las 6, pero hoy me he levantado a las 5 porque tengo que hacer muchísimas cosas y necesito tiempo, básicamente. Si la luz es mala y hago muy mala cara es porque ahora es muy temprano, poco a poco la cosa irá mejorando. Y bueno, pues empecemos con el día. Marketing online, las voy a aprovechar para hacer el proyecto de mañana donde debemos hacer una prenda mediante la manipulación textil. En mi caso, en vez de elegir solo una forma de manipulación, voy a hacer varias formas y las voy a juntar todas para hacer una prenda. Creo que voy a hacer un vestido, pero aún no lo tengo del todo claro. Así que bueno, vamos a hacer esto. Que ya son las 8:30 y en media hora empiezo marketing. Marketing, han sido 4 horas intensitas, pero bueno, finalmente ya estoy. Ahora lo que voy a hacer es comer porque tengo muchísima hambre y después lo primero que tengo que hacer es terminar la entrega de mañana, que creo que al final voy a hacer un vestido, ya lo veremos. Dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love, no. Ya hemos vuelto de andar. Normalmente voy a andar más tarde, por ahí a las 5, porque a las 6 ya se hace oscuro, pero hoy he ido a las 3:30 porque he pensado que a lo mejor esta tarde llovería. Así que bueno, ya he aprovechado. Ahora son las 5 y he colocado aquí encima de la mesa todas las muestras que tengo para hacer el vestido, porque al final voy a hacer un vestido seguro. Y bueno, pues ahora lo que toca es montarlo.
nunca os pondríais este vestido para ir por la calle, pero el objetivo no era hacer una prenda ponible, sino que era investigar con la materia. Y bueno, creo que lo he conseguido. El vestido en sí me gusta bastante. Creo que es muy original y llamativo. Y bueno, ahora os dejaré algún trozo de vídeo para que lo veáis más en detalle. Deserts me, you're all I think about sometimes. But baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Mirad, justo acaba de ponerse a llover. No se ve muy bien, pero está lloviendo. Trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hey. TikTok, la verdad es que no me ha quedado todo bien, ya que no estoy muy familiarizada con las transiciones, pero bueno, poco a poco supongo que iré mejorando. Ahora ya son las 8:30, así que iremos a cenar. Después de cenar, normalmente no hago nada, descanso, pero como estos días tengo tantas entregas, creo que haré alguna cosa más. I wake up, stay in my bed for a while, 'cause I don't wanna start this day off like this. No reasons to get up lately. Not giving up, I'm not ready yet. I'm falling down from the sky again. Overload, I'm insecure, leave me be. And it just doesn't seem like me, making it look like I'm fine. I'm fine. Yeah, even when I'm happy, you are by my side. And when I close my eyes, you're still stuck on me. You never made it easy for me, baby. You never made it easy for me, baby. Yeah, even if you're gone, you come back at night. 'Cause you ain't get me down whenever I'm on the road. You never made it easy for me, baby. You never made it easy for me, baby. Smiles fake, just gotta power it through. Justo estaba editando el vídeo y he visto que no me despedí, así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Sé que es un vídeo distinto, algo que no suelo hacer, pero bueno, la verdad es que me gustó muchísimo grabar el vídeo y sobre todo editarlo. Esta semana ya acabo las entregas, así que casi seguro la semana que viene tendréis un vídeo de DIYs normal, lo que hago siempre. Y bueno, decidme sobre todo qué os ha parecido, porque así la próxima vez que tenga muchísimas entregas, pues ya decido si hago un vlog o si hago otra cosa o si no subo ningún vídeo. Así que bueno, decidme qué os ha parecido y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Adiós! Baby, you never made it easy for me, baby.